carga impositiva que asfixia, el comercio bajo mucha presión. Hemos invitado a Atilio Lunardi, presidente del CESIS. Bienvenido, Atilio. Diego Cambría, gerente de la misma institución. Bienvenido, Diego. Gracias a usted. Y presión impositiva que parece ir en aumento, lo último que se conoció de la provincia, que quiere cobrar ingresos brutos a la renta financiera de las empresas. ¿Empezamos por ahí? Sí, cómo no. Bueno, por empezar, cualquier impuesto nuevo que se crea ya es un problema, porque digamos, es fácil colocarlo, pero después es muy difícil sacarlo. Entonces, desde ese punto de vista, ya es sobre la carga que ya tenemos, es aumentar costos. Sobre la renta financiera, evidentemente las pymes no creo que tengan muchas posibilidades de tener renta, o sea, capital frenado, tratando de mejorar con una rentabilidad financiera. Sí, el problema casi que es al revés, la mayoría están todas con problemas de financiamiento, con un alto costo en ese sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, el que ha hecho bien las cosas y el que ha podido guardar, evidentemente es un costo extra que le va sumando, ¿no es cierto? Pero, y que a su vez también es un costo que en algún momento alguien lo va a pagar, y muchas veces no lo paga directamente el que lo asume en primera instancia, sino lo traslada. Entonces también este tipo de cosas, no sabes bien a quién va a repercutir en última instancia. Claro, y que desalientan a la inversión, ¿no? Es un problema serio, porque ya venimos con periodos de recesión de hace ya casi 2 años, un año y medio, poco más de un año y medio, y que con esta forma de trabajar en recesión nadie invierte para producir más. Entonces es un combo complicado, ¿no? Complicado. Y es más complicado en Córdoba. Nosotros siempre planteamos desde acá, ¿no? El interior desigual. Por ejemplo, este impuesto que quiere poner la provincia, claro, de ingresos en ese caso, brutos, sí, a la renta financiera, es como que todo es más caro. Una empresa en Santa Fe que tiene una inversión a los 40 días planificada, o está llegando el contenedor de una máquina que trae y tiene que tener el dinero en ese momento, y si tengo el dinero ahora, lo pongo 45 días en un plazo fijo, en Santa Fe no va a pagar nada de impuestos, y en Río Cuarto, en Río Cuarto o en Córdoba lo tendría que hacer. Pero se suma también que en este momento se están armando los presupuestos y uno ya lo que está viendo que va a haber revalúos. O sea, hay empresas que han podido hacer, las industrias fundamentalmente, inversiones en su momento donde la actividad económica estaba mucho mejor y han podido desarrollar esa inversión. Hoy le toman el revalúo en dólares, como el ministro Giordano dijo, lo que está edificado prácticamente todo en dólares, y vamos a amortiguar el aumento, pero se va a generar un aumento, un revalúo fiscal de eso, lo cual va a repercutir también en más impuestos que tienen que pagar a causa de estos revalúos, que hoy pensar que muchas de las pymes riocuartenses están pensando cómo pagar las cargas sociales, los sueldos, y refinanciar proveedores en algunos casos para poder subsistir, ni hablar de hacer revalúos inmobiliarios sobre algo que no le pueden hacer ni mantenimiento en algunos casos. Claro, o sea, carga impositiva por todos lados. No, la carga impositiva siempre existió. Y como dijo Atilio al principio, el problema es cuando se agregan nuevas cargas impositivas, que después algunas son de emergencias, hay un impuesto al cheque, hay impuestos de débito, crédito, hay impuestos que han sido en su momento coyunturales, que terminan quedando de por vida después. Y ya, claro, como decía Atilio, ¿no? Una vez sumando, que se pone un impuesto, es difícil después sacarlo. Seguís sumando un impuesto que después, eso a la larga es pérdida de rentabilidad o traslado, depende de la cintura que pueda tener también la empresa y el producto para poder trasladarlo. Bien. Y esto sumado a que lo charlábamos en la pausa, ¿no? Que uno tiene la sensación que hasta que esté el recambio de gobierno en este periodo de transición, es como que todos están en stand-by, ¿no? Sí, hay, y eso también, la incertidumbre de lo que viene. Es la incertidumbre de saber qué medidas se van a tomar. Entonces, hay algunas muy optimistas y otras muy pesimistas. Entonces, según un poquito la idiosincrasia de cada uno, puede ir apostando a una u otra, pero en realidad no hay demasiadas certezas para realmente hacer algo racional y decir, bueno, según estas condiciones que tengo, puedo
avanzar en esta dirección o en la otra, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, ganar a quien hubiera ganado, no teníamos cuáles iban a ser las medidas económicas post 10 de diciembre. O sea, de hecho hoy hay retenciones, no va a haber retenciones, esto para el sector más que todo agropecuario, minero, uh-huh, o de materias primas. ¿Cómo va a ser la escala impositiva? ¿Cómo va a ser la coparticipación? Bueno, hay un montón de dudas y como todo, el Estado tiene gastos, como cualquier familia, como cualquier empresa. Bueno, su medida es esa, pero lamentablemente la empresa o la pyme tiene que ajustar hacia adentro para poder sobrevivir y otros directamente dicen cobramos más para poder sobrevivir. Entonces hay que ver hasta qué punto la falta de financiamiento y el ahorro impositivo puede llegar a subsistir. Claro, o sea, es difícil contratar más gente, promover el empleo e invertir, ¿no? Después nos alarmamos con los comercios cuando el CESIS, todos los principios de mes, larga el indicador de cómo cae la actividad y de los locales vacíos del centro. Y así, no puede tener el centro de la ciudad, el microcentro de la ciudad, más del 10% de los locales vacíos, como lo está teniendo consolidado desde los últimos 7-8 meses. Y decís, no es solamente el alquiler. Hoy entrar en un negocio necesita financiamiento que no hay. Las tasas son del 60%. Hoy estamos hablando de tasas del 60%, arriba del 50%. Y eso es que han bajado las tasas de financiamiento. Y por otro lado, ¿sabes qué? Para poner todo en regla y tener todo en regla y poner un empleo en regla y poder comprar la mercadería y poder venderla, tener una carga tributaria muy importante. Uh-huh. O sea, largas con un piso muy importante, lo cual te genera la duda. En un ámbito de incertidumbre, poco financiamiento y alto impacto de impositivo, hay que invertir. Y baja actividad económica. Claro. Ese es el problema. Es una espiral descendente, digamos, cada día un poco menos, un poquito menos. Entonces, revertir esa espiral para que empiece a crecer es el gran desafío, ¿no? Y ahora que se va a producir el recambio de gobierno, ¿ustedes qué sienten? ¿La gente que compone, que integra el CESIS, tiene expectativas? ¿Hay más expectativas, buenas expectativas o hay muchas dudas? Y la verdad que, bueno, como te digo, según un poquito el ánimo que se tenga, un ánimo optimista o pesimista, pero en general, digamos, se espera que haya algunos cambios que empiecen a generar algún tipo de actividad, ¿cierto? Lo que se espera. Si fuese al revés, ya tendríamos que ir cerrando, ¿no es cierto? Porque ya venimos con un periodo muy grande de recesión. Sí, que se fomente el consumo fundamentalmente, la reactivación del poder adquisitivo. Porque también es lógico, el empresario también sabe que quienes trabajamos, los trabajadores, también los sueldos no nos alcanzan para poder, no alcanzan para poder vivir. O sea, es una realidad que sufre todos. Y es una cadena, es una espiral, como dijo Atilio, que si se reactiva, nos reactivamos todos. Se reactiva el consumo del consumidor final, pero se reactiva la empresa. Y eso va a llevar a que más ventas, más impuestos, también más recaudación por parte del Estado. Y en el caso del comercio, seguramente hay muchos que han ido manteniendo esa actividad en función de liquidar stock. O sea, claro, vas achicando el stock y bueno, vas pagando el diario, ¿no es cierto?, con ese. Porque en el caso de la industria es mucho más complicado porque a veces tenés una estructura importante y tenés que vender para poder seguir produciendo. Entonces, hay algunas industrias que han mantenido su actividad, hay otras que han podido acomodarse un poquito. Gracias a Dios no ha habido un despido masivo hasta ahora. En general, han sido casos puntuales, pero bueno, es porque, digamos, se ha recurrido a todos los mecanismos para poder tratar de mantener una empresa, claro, viva, porque, digamos, en el momento que cae, después levantarla es muy difícil. En caso concreto, en el parque industrial, hay empresas del rubro alimenticio que llevan aproximadamente 4 meses trabajando a rentabilidad cero, pero sí sabiendo que con lo que produce llega a cubrir los costos fijos, o sea, bajar los precios al máximo, que la rentabilidad de la empresa tiende a cero, pero sabe que se pueden pagar todos los costos fijos, lo cual ya no es poco. Hoy saber que podés pagar los costos fijos en una empresa, y más una empresa que tiene cierta envergadura, con una cantidad de empleados, sí, considerable, ya es importante. Economía de subsistencia, ¿no? De subsistencia, sobrevivir. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor. Cierra comercio.